Saludos para todos los que sintonizan este canal. Soy Samuel Hernández. Antes de empezar, quiero dar las gracias a las personas que se molestaron en ver el anterior vídeo. Esa especie de narración que os conté en la excursión hacia el Convento de la Luz con su cueva, un lugar que os recomiendo. Y que me ha gustado cómo esta pasada semana hay personas que se me han acercado personalmente para darme la enhorabuena. En este caso le quiero dar las gracias a Agustín por haberlo hecho allí en el gimnasio, o a mi amigo Javi por haberme felicitado también, que sé que es un asiduo al canal. Y bueno, hay más personas que lo han hecho, así que les agradezco a todos y todas que lo hayan visto. Está ahí, creo que ha sido uno de los... parece que está gustando de momento, está teniendo visualizaciones poquito a poco. Intentaré hacer alguno más así, ¿vale? Lo único que tengo que buscar el tema y buscar el momento, porque requiere tiempo editar un vídeo así. Me llevó bastante tiempo del que os podéis imaginar. Pero bueno, yo soy un aprendiz de esto. Yo no soy un youtuber como tal, lo he dicho mil veces. Yo estoy aprendiendo, ¿vale? Me encanta que exista este medio de comunicación y que podamos estar aquí los que nos gusta la comunicación y contar, transmitir, que es lo que nos interesa. Bueno, se me ha ocurrido una cosa. Voy a crear un reto. Un reto que va a ser más un reto mío propio, ¿vale? Voy a intentar durante 10 días, no van a ser seguidos, 10 días subir un vídeo. O sea, cada día intentar subir un vídeo en el que os cuente una pequeña reflexión o algo en los que veáis asiduamente mi canal, os quedéis con lo que os trato de enseñar en este vídeo y luego vosotros o vosotras pues reflexionarlo con tranquilidad, y si me queréis poner algún comentario o mismamente reflexionad vosotros mismos y ya está, porque para eso es lo que dedico este canal. ¿Por qué hago esto? Pues sinceramente no lo sé, lo hago por mí, ¿vale? Lo hago porque, no sé, he comenzado hoy un curso también de carretillero y tal, y como voy a tener como es algo cortito, yo siempre, no sé, estoy haciendo una cosa y a la misma vez estoy pensando en otra que quiero hacer, ¿no? Yo creo que es una capacidad que no es algo que se recomiende. Pero cuando venía andando para acá, para mi casa, he dicho, oye, pues mira, para agilizar un poquito más esto del canal y darle un poquito más de vida a los vídeos, pues voy a intentar hacer eso. Un reto que consiste en subir 5 vídeos, uno por día, y luego otros 5. El fin de semana lo tengo enfrente. Si me dejáis que descanse el fin de semana, aunque yo nunca descanso, yo siempre estoy haciendo, si no estoy haciendo esto, estoy haciendo otra cosa. Así que, bueno, pues es eso lo que os quería contar. Por eso os subo este vídeo, porque voy a subir un vídeo cada día, una reflexión. Voy a intentar que cada vídeo que suba sea cortito. Ya sabéis que eso, muchas veces en los vídeos os digo que este vídeo no va a durar mucho y al final dura lo que dura. Pero voy a intentar, porque lo que voy a tratar en ese reto o en ese diario de vídeos, que para esto es como un diario hecho en vídeo, que sea dedicado solamente a una pequeña reflexión, sin irme por los cerros de Úbeda, y cada uno que reflexione. Y cuando tenga tiempo, más tiempo, o haga algún viaje, o tenga algún tema en concreto con fuerza, que no será por temas, temas hay, haré un vídeo más elaborado como este del Convento de la Luz en Alconchel. Bien, así que empezamos el reto. Día 1, así voy a llamar a cada vídeo que suba a partir de ahora, lo voy a llamar con día 1. Secretos y reflexiones, día 1, tan, tan, tan. El título lo dejo para el final, porque a ver si voy a decir ahora un título y luego pues voy a poner otra cosa. Bien, la reflexión que os quiero plasmar en este primer día, también que ha sido para mí el primer día en algo que me ha sacado un poco de mi zona de confort y que es algo muy distinto a lo que he hecho. Mire, yo he empezado un curso hoy de carretillero, de estas máquinas, Torito, como lo llaméis, de estas de almacén. En primer lugar, tengo que decir que no me gusta del todo, es decir, voy a matizar esto. No me gusta porque no es mi ámbito. Yo soy comunicador, soy periodista, soy gestor de redes sociales, soy community manager. No he trabajado de actor, pero puedo decir que también he hecho cosillas del mundo actoral.
soy locutor de radio, en fin, podría trabajar en publicidad, podría trabajar en muchas cosas que hay en nuestro ámbito. Esto lo hago un poco, pues está el sector muy castigado, está la cosa muy parada, pues bueno, voy a tirar por otro lado, me saco un certificado y quizás incluso podría trabajar de ello. Pero de entrada os digo que 100% no me gusta. Bueno, no tiene nada de malo, yo, mi formación es otra, mis gustos son otros. Lo hago, bueno, pues ahí queda. Mucha gente hace así, ¿no? Mucha gente cuando te recomienda algo en la vida de que si no puedes ir tirando adelante con lo que te gusta, pues tira para otro lado. Eso se llama salir de la zona de confort. Y a veces salir de la zona de confort significa hacer algo que quizás no te gusta al 100% y pues te tienes que dedicar un tiempo y quizás no despegarte del camino. No te despegues nunca del camino que tienes que seguir. Entonces, ha pasado una cosa que hoy, bueno, pues los alumnos y tal, conociéndonos al principio, hablando de lo que ha hecho cada uno, tal y cual, me tocó a mí y yo soy licenciado en comunicación audiovisual. La primera reacción del profesor es, vaya, ¿qué sector más castigado? ¿Qué sector más difícil? Digo, sí, sí, si me lo dices o me lo cuentas. Yo llevo desde 2008 contando los años de carrera estudiando en los que me he dado cuenta que no es tan difícil dedicarse a ello, pero sí es muy difícil conseguir trabajo o conseguir remuneración económica de ello. Entonces, ahí va la primera enseñanza. El estigma social que te puede crear el ámbito al que tú perteneces. Yo pertenezco al ámbito de la comunicación. Amo la comunicación. Amo el periodismo. Por eso soy tan crítico. Por eso soy tan quisquilloso en muchas cosas. La gente que me conoce bien sabe que yo soy muy crítico con informativos, con la forma de locutar, de narrar. Y yo no soy aquí don perfecto, pero hay cosas que me echo las manos a la cabeza, ¿no? ¿Hasta dónde va a parar el periodismo? ¿Dónde va a parar el cuarto poder, no? Pero es verdad que, fijaos cómo ha ido cambiando la tendencia en los últimos años. Hace unos años, quizá, alguien que se dedicaba a la construcción tenía ese estigma, ¿no? Tenía el estigma de, oh, obrero de la construcción, o peón, albañil. ¿Qué sector más castigado? Sigue siendo un sector castigado, un sector que no se ha recuperado del todo, aunque se sigue construyendo. Pero fijaos cómo eso, yo no sé si hay más profesiones así, pero creo que la de comunicación barra periodista, que es lo que yo hago, ya ha quedado con el estigma y creo que quedará para dentro de muchos años, a no ser que haya una revolución dentro del mundo, que la está viendo con el tema de las nuevas tecnologías, pero todavía está muy estancado. Ya vamos a quedar con el estigma de qué difícil es nuestra profesión, qué difícil es trabajar de ello. Claro, la primera reacción es esa, pero yo os digo, también mi reacción ha sido la de asentir con la cabeza, digo, por esa parte es verdad, pero también he dicho, hombre, es muy bonito, si te gusta, de verdad, es muy bonito. Yo he hecho de todo en la comunicación. Creo que solo, como siempre digo, solo me ha faltado cambiar las bombillas de un estudio de radio, que eso lo hace un electricista, pero si un día se te va la bombilla y el técnico de sonido tiene que hacerlo porque no ve, o el mismo locutor de radio, pues se hace, ¿no? Entonces es muy bonito cuando te dedicas, y además yo he dicho, hombre, yo no me rindo. Aunque esté haciendo esto, aunque esté haciendo este certificado, este curso con vosotros, yo no me rindo y no voy a dejar del lado totalmente lo mío. Esto es como, si buscamos la metáfora, como que yo he seguido un camino en el que no he sido muy fructífero, a veces sí, a veces he cogido frutos esporádicos, pero ahora mismo lo que he cogido es un pequeño senderito que me va a mantener en paralelo al camino. Ese senderito es pequeñito, pero mira, a lo mejor las vistas de ese sendero son bonitas, ¿vale? Entonces ahí está la primera valoración, la primera reflexión de este primer día, reto 1 de secretos y reflexiones, que va a durar, van a ser 10 exactos, 10 enseñanzas, 10 retos, 10 días. La primera enseñanza que os doy hoy es, mira cuál es tu entorno, mira cuál es tu ámbito, cómo está tu ámbito, al que pertenezcas, da igual. Da igual la profesión, da igual al sector social que pertenezcas. ¿Qué se dice sobre ese entorno? ¿Qué se dice sobre tu ámbito?
Es el primer paso, yo creo que, para intentar lograr el éxito. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Yo no sé hacia dónde va mi profesión, sinceramente. Creo que no va a dejar de existir. No me gustaría que dejara de existir, porque entonces, definitivamente, yo existiría. Dejaría de existir automáticamente, ¿no? Y me tendría que buscar otra cosa. Pero lo primero es, para darnos cuenta, si nuestro objetivo final de estos 10 mandamientos que os voy a tratar es el éxito, el primero que debemos prestar atención es cuál es nuestro entorno, cuál es nuestro ámbito, a qué nos dedicamos, qué se dice sobre lo que hacemos, sobre lo que nos dedicamos. Porque hoy este profesor, obviamente, me ha dicho sector castigado porque se sabe perfectamente cómo está el panorama del desempleo, pero no conoce los entresijos. El que conoce los entresijos sabe, sí, es muy complicado conseguir trabajo, pero aquí es bonito realizar podcasts, es muy bonito trabajar para un gabinete de prensa, de comunicación, de una agencia, donde está el futuro, por cierto, de la comunicación, o también ser un community manager, ser un youtuber, porque hay youtubers que son comunicadores audiovisuales y lo hacen muy bien. Hay muchas formas de que tu ámbito, y yo estoy hablando del mío, comunicación, pero si usted es albañil, si usted es jardinero, si de su entorno es el problema, de su entorno pueden salir muchas cosas. Fijaos ahora en el ámbito de los sanitarios, de los enfermeros, de los médicos, que lo están pasando fatal con la pandemia. Hace unos años ser enfermero, ser médico, pues fijaos, ¿no? La responsabilidad. Ahora tiene mucho más responsabilidad, tiene mucho más presión. Fijaos ahora, si yo fuera sanitario y hubiera dicho hoy que soy enfermero, ¿qué me hubiera dicho ese profesor? Me hubiera dicho lo que estaréis pasando en los hospitales, ¿no? Con el virus. Pues ahí lo tenéis. Así que, no, que no me quiero extender más porque esto trata de pequeñas capsulitas y para que a ustedes se le encienda aquí la bombillita y reflexione. ¿Cuál es su ámbito? ¿A dónde pertenece? ¿Qué se está diciendo de vosotros? Si lo podéis apuntar, si queréis hacer ese juego conmigo, de apuntad las cosas que os decís y empezamos el juego, ¿vale? Así que este ha sido el reto día uno. ¿Cuál es tu entorno? ¿Cuál es tu ámbito? ¿Qué se dice de ello? ¿Cuál es el estigma que se ha creado? Porque os digo una cosa, por mucho estigma que se cree, siempre hay una excepción a la regla. Siempre hay otra vara de medir, siempre hay otro camino al que puedes dirigir a esa persona y decir, pues a lo mejor no es para tanto. Pero bueno, eso seguramente en más reflexiones futuras llegaré quizás a ese punto en el que os pueda explicar. Gracias por estar ahí, gracias por ver mis vídeos. Ah, por cierto, al finalizar cada vídeo yo os voy a dedicar una canción. Vamos a intentar terminarlo esto a lo grande. Que con esa canción, si vosotros os queréis poner con vuestra libretita o con vuestro diario, o sin nada, sin escribir ni nada, darle vueltas a la cabeza, os ponéis una canción. Yo a mí me encanta la música, soy muy, muy melómano en el sentido de que me encanta muchos tipos de música, muchos géneros. Yo os dedicaré una canción que tiene mensaje, ese mensaje os lo dejo para vosotros, y que reflexionéis y le deis vueltas a lo que he estado diciendo. Y además le voy a poner esa canción en concreto, no la voy a poner en directo aquí porque si no YouTube ¡cluc! Me corta el vídeo por los derechos, la protección de datos y todo esto. Entonces os la pondré al final como sugerencia, ¿vale? Aparte de mi lista de vídeos. Y la canción de hoy va de un músico islandés que se llama Ólafur Arnalds, creo que se pronuncia así, y el tema se llama All Skin, piel... piel vieja o piel longeva, como quieren ustedes. Pero se llama All Skin, Ólafur Arnalds. No os preocupéis, que al final del vídeo os dejo la sugerencia. Un abrazo fuerte, no se rinda, no tiren la toalla. Primer paso, reconozcan el ámbito. ¿Dónde pertenecen ustedes? ¿Qué se dice de lo que hacen? ¿De dónde pertenecen? De su ámbito. Primero el entorno. Y ya hemos empezado la primera piedrecita para darnos cuenta de quiénes somos y hacia dónde vamos. Abrazo fuerte. Soy Samuel Hernández. Hasta otra.